pocs com ell esperen amb tantes ganes la cita de la Champions. Yo voy loco por jugar. Voy loco por jugar a Champions. Ho diu després de passar tot un any cao per mort d'una lesió al peu. Este año de lesión me he dado cuenta que el fútbol sala se puede acabar en cualquier momento. Una lesión te puede cortar la carrera en cualquier momento. Una lesió que el va obligar a viure pràcticament tot el curs passat en un segon pla, inclosa la Final Four. Estaba ahí roto, estaba disfrutando un momento importante, o sea, un momento histórico para el club, bueno, para mi carrera, aunque no estuviese jugando, pero una Final Four en Mallorca, no sabemos si va a ser la última, y yo estaba ahí viéndolo en primera fila, teniendo la suerte por estar ahí y no poder disfrutar realmente dentro de una pista. Completament recuperat, l'esport li dona ara una nova oportunitat. Yo por dentro siento que ya he tenido la suerte de jugar competición en UEFA, ya sé un poco lo que es y el joven, si quiere, y bueno, con la gestión. Comenzar la reconquesta, si tú lo esperas, la Lara Zongueras. Sobre el papel somos favoritos, pero esta competición sí que es otra cosa. Entonces, si no salimos del principio con una mentalidad ganadora y vamos a por el partido de verdad, va a ser muy difícil. L'equip comptarà una altra vegada amb el suport incondicional dels seus. Que somos sede d'esta competició és un privilegio. Aquí el Toledà vol tornar a viure nits màgiques. Veurem la millor versió de Gordillo en aquesta Champions? No sé todavía dónde está mi límite, entonces no me te voy a decir nunca la mejor versió de Gordillo. Amb el seu inseparable 39 a l'esquena, Gordillo fa comptes d'assumir un paper protagonista en la competició que comença demà.